Amigos, ¿cómo están? Hoy día es sábado 5... ¿Qué sábado, eh? 6 de abril, puta. Amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Siratroc Chile. Y hoy día, como ustedes pueden ver, estoy en el sector de Tenumé, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Pichilemu. Hoy día, básicamente, estoy demasiado contento porque he llegado a este lugar que realmente había querido hace mucho, mucho, mucho tiempo poder venir. Realmente es genial, es maravilloso poder estar grabando para ustedes en este lugar. De verdad que no tengo, estoy con el corazón muy feliz. Bueno, les cuento un poco. Esta mansión fue construida por Manuel Astillaga Velasco en el año 1910, ¿ya? La familia Astillaga Velasco en esa época, solamente en lo que ustedes ven acá atrás mío, tenían solamente una casa colonial con vista al mar, sin la esfinge, sin los pilares de concreto, sin nada de eso. Bueno, ahí está el mar. Luego de eso, ellos, con el paso de las generaciones, acá en el sector de Tanumé, tuvieron un nieto que se llamaba, tenía el mismo nombre del abuelo que construyó los cimientos de este sector, de todo, digamos, lo que es la casa de la hacienda, y se llamaba Manuel Astillaga Valenzuela. Manuel Astillaga Valenzuela fue la persona que modificó por completo, pero por completo, todo lo que fue, digamos, el frontis y los jardines de la casa. Él se inspiró básicamente en la obra de Aida para poder construir completamente esta casa. Voy a mostrarle unas fotos de cómo era la casa, digamos, en ese entonces. Estoy hablando de 1950, 1970, más o menos la fecha, para que ustedes tengan una idea. Luego de que el señor Astillaga Valenzuela, que era el nieto de Astillaga Velasco, que era el abuelo, luego que él se hiciera completamente cargo de todas estas tierras, de toda esta mansión, él la construyó, ¿cierto?, con toda esta parafernalia acá de la entrada faraónica, y el señor Ismael Pachá le manda de regalo. Ismael Pachá era un noble egipcio, entonces le manda al señor Astillaga, le manda de regalo al señor Juan Bautista. Ay, Juan Bautista, que era un escultor catalán, un escultor catalán muy famoso. No me acuerdo si era escultor catalán o era un escultor de Málaga, de España. Entonces, trae a este señor que se llama Juan Bautista Folía y hacen acá, en este sector puntualmente, pero in situ, estas dos esfinges que se las regaló al señor Astillaga. Voy a subir para que vamos revisando y les voy a ir contando cómo fue la historia un poquito de esto. Entonces, bueno, construyen y hacen estas esculturas de estas esfinges egipcias, ya exclusivamente para este señor Astillaga. Con el paso del tiempo, esta casa era la parte central de veraneo de la familia Astillaga, y quiero mostrarle ahora algo que es genial, que era muy genial y que es un dato muy curioso. Ahora les voy a mostrar, en este sector hay una tina. Miren, fíjense. Es una tina de mármol. Esta es una tina de mármol. La señora del señor Manuel Astillaga Valenzuela se llamaba Raquel Sotomayor. Y ella se bañaba en esta tina. Después les voy a dejar unas fotos para que ustedes tengan una idea. La servidumbre que trabajaba en esta casa le traía a los dueños de casa agua directamente del mar, llenaba esa tina de mármol y se la calentaba leña. Y eso era un trato exclusivo, pero totalmente exclusivo para los dueños de casa. Para que tengan más o menos una idea de lo que se hacía en esta mansión. Realmente sorprendente estar acá. Muy sorprendente, ya quedan vestigios, ya queda nada. Pero realmente vale la pena venir y tratar de que tengan la autorización para poder entrar. Ahora, otro dato muy importante. En el año 73, en abril del año 73, el presidente de la época, el señor Salvador Allende, visitó este sector. Se instaló, aterrizó en un helicóptero en la playa y visitó esta mansión. Entró. Lo que él quería conseguir era que toda esta mansión gigante fuera un asilo de ancianos. Finalmente, esto
gobierno se llevó a cabo, por digamos lo que todos saben que ocurrió en Chile en ese año. Y finalmente, en el año 80, esta casa recibe raramente un incendio. Esta casa se incendia por completo, se pierde casi toda la construcción que tiene esta casa en esa época. Y finalmente, con los terremotos de 1985 y en el año 2010, esta casa termina por desaparecer y quedar la ruina, digamos, que ustedes están viendo. Otro dato súper importante que tiene esta mansión es que toda la casa fue construida directamente con piedras traídas, transportadas por animal desde el Cerro San Cristóbal de Santiago. Así que muy, muy interesante ese dato. Después que los Aspillagas tuvieron que entregar o vender esta casa, o sea, en realidad lo que hizo el gobierno se les quitó la propiedad. Después recuperaron, creo que el 25% de toda la propiedad que ellos tenían del fondo, o sea, en realidad de la hacienda, que vivía en un fondo. Y finalmente, esta casa pasó a ser de la propiedad de la familia Errázuriz. Así que Francisco Javier Errázuriz, para que ustedes sepan. Hoy día, año 2019, si ustedes me preguntan, no sé. Busqué información, consulté a gente y realmente no sé cuáles son los dueños de esta propiedad. Pero nada, amigos míos, espero que de verdad que esta historia les haya gustado. Es parte de la historia de Chile y es la única mansión faraónica que se ha construido en las costas de Chile y en realidad en nuestro país en general. Así que un lugar digno de presentarlo. De verdad que el top 10 de los lugares que he visitado. Para mí, en lo personal, genial. A pesar que me costó entrar, pero fue terrible. Fue terrible poder entrar a este sector. Amigos, y estamos al lado, pero al lado de las esfinges egipcias, digamos, que esculpió el señor Juan Bautista Foliá. Estas fueron entregadas a la mansión de Manuel Aspillaga Valenzuela en el año 1915. Mira, acompáñame camarita, acompáñame, por favor. El pulso de la camarógrafo no es muy bueno. Mira, pueden ver acá, en este sector, que la escultura está firmada por Bautista Foliá en el año 1915. Este escultor catalán fue la persona que fue enviada por este noblez egipcio que le regaló al señor Aspillaga esta bonita escultura de estas esfinges egipcias. Y bueno, y así también fue como toda su casa fue construida más o menos en este estilo. Él se inspiró en la ópera Aida. Así que nada, amigos, sigamos viendo cómo sigue este video de la Hacienda Tanué. Sigamos. ¿Cómo? Amigos, vamos a empezar un pequeño
vamos a hacer un pequeño recorrido a esta... Bueno, a lo que queda en realidad de la mansión. La parte de atrás era la parte de la... Era como la parte de la casa completa, ¿cierto? Que ahí se ven todos los... Todos los pilares. Acá teníamos... Angélica, salud. Con su ánimo me llama la atención, me gusta tu ánimo. Y esta era la, este es el jardín, uno de los jardines principales que tenía esta propiedad. Está genial, de verdad que es muy hermoso todo. Mira, ahí atrás la pileta, que aún tiene pescaditos dorados. Y acá el jardín. Está genial. Mucha hortensia. Y aquí les voy a mostrar algo que a mí me llama mucho la atención. Miren. Miren. Señores, esto es la escultura de un macho cabrío. O sea, el signo o la escultura del diablo. Quizás porque tendrá eso. Oye, ¿por qué crees que tú tenías esta escultura en los maceteros de un macho cabrío? Qué raro. Angélica, ¿no se te ocurre nada que aportar para nuestros televidentes? ¿Para tu amigo? ¿Para tu gente? A esas esculturas. ¿Eh? A las esculturas de los machos cabríos que vienen ahí. ¿Ah? ¿Del demonio? ¿Satanaya? No sabemos qué adoraban ellos. ¿De dónde habrán sacado tanta riqueza? Se quemó la casa de repente. Qué buen punto. Un muy buen. Pero nada, amigos, seguimos recorriendo parte de lo que ya fue esta mansión, que realmente el terreno es inmenso. Así que lo invito a seguir viendo. Bueno, amigos, y ya vamos llegando al final de este capítulo de las ruinas de Tanumé. Acá en la hacienda de Tanumé, hoy día muy bien llamada también como Fundo Tanumé, donde se encuentran estos vestigios, ¿cierto? Digamos, de esta mansión faraónica de la familia Aspillaga. Así que nada, espero de verdad que este video les haya gustado. Me estoy despidiendo de la misma mansión del jardín interior que tiene esta, mira. Hay una pileta ahí con peces todavía, que todavía funciona. Así que nada, amigos, invitarlo a cada uno de ustedes que se suscriba a mi canal. En Siratrox Chile me pueden ubicar en YouTube. Y me pueden dar like a las fotos en Instagram y seguir mi página de Facebook. Ahí generalmente estoy subiendo todos estos videos y todos los avances, concursos, actividades que se van dando. Así que nada, están apareciendo en este momento todas mis redes sociales en esta parte del video. Así que nada, denle like, coméntenme, díganme qué tal les pareció. Espero sus comentarios. Así que, como dice el señor Alice, quedo atento a tus comentarios. Así que nos estamos viendo en un próximo capítulo y en un nuevo destino. Nos vemos.